palabras. El Señor es... No guarda archivar nuestras ofensas. Porque lo que os voy a preguntar, ayer os lo decía, de mi parte con mucha fuerza y de vuestra parte con mucha tensión. Ayer les decía lo que bautizar significaba y la importante tarea que contraían los padrinos y los padres con este hecho de bautizar. A mí mucha gente, ya que no bautizan críos porque ya las edades pues, no permiten, gente mayor me dice, dígales y exíjales a las nuevas gente, a las nuevas generaciones, que cumplan con sus preceptos de cristianos, que no se olviden. Bueno, dicho está. Los padres, especialmente los padres, ¿saben que bautizar a vuestro hijo os obliga a vivir a vosotros como verdaderos cristianos? ¿Lo sabéis? Lo saben. Los padrinos quieren colaborar con los padres en la tarea de educar cristianamente a estas criaturas y a vosotros vivir también cristianamente. Sí, queremos. Basado en eso, la comunidad cristiana le da la bienvenida a este pueblo. Y yo en su nombre lo signo con la señal de Cristo Salvador. Thank you.
Santo.